Buenas noches a todos. Aquí nos tienen de nuevo. Yo soy Juan Rivera. Ya la conocen a la chaparrita allá. Sorry. Squenda, buenda, hiki wheel. Mis chongos. La chonguito. O así te pusieron. Y a los que no conocen, a mi niña, ella es Timayen. Es la primera de nuestros hijos. Hijos. Whatever. Our kids. A mis hijos, he intentado mantenerlos, mantenerlos más alejados de los medios o del ¿cómo se llama? Eso no lo sé. De las redes sociales nuestras, porque en realidad la gente es tan cruel. Hay mucha gente que es realmente just mean. Y nomás buscan qué hablar. Y pues como padres lo que más protegemos es a nuestros hijos. Por eso mucha gente no conoce a Divina. Joanny aún no tiene social media. Creo que tiene Snapchat, ¿no? Snapchat, TikTok, creo que es. Ah, no, sí hace TikTok. Marina tiene su Instagram, pero también se ha mantenido siempre alejada. ¿Está cubriendo tu dedo el lens screen? No. Ok. No me parece que este chico sea muy listo. Y mi Divina, pues ella desde chiquita siempre ha sido aún más independiente, o sea, más reservada, más callada. Bueno, mi Divina, creo que el precio más difícil de la inmadurez mía y de la inexperiencia de nosotros, creo que el precio más duro lo pagó mi Divina. Creo que cuando un padre o una madre son jóvenes, tienen menos experiencia en sabiendo manejar situaciones, ¿verdad, mamá? Porque no atendiendo en ese momento igual. Ah, sí, en conjunto con los hijos. Porque uno todavía es... You were a kid, we were kids. Éramos adolescentes. Yeah. So, a los... we're trying to figure out, nosotros estamos creciendo. Y a la misma vez ya teníamos un baby, so it's like... Yeah. Y fui sumamente duro con mi Divina. Creo que vio lo peor de su papá en lo que le hacía a mi wife. Y creo que el tiempo más difícil lo llevó mi niña. Entonces, es entendible de que cuando un hijo o hija ven eso, pues quieran evitar eso, or to be away from it, ¿no? Entonces, nosotros como padres entendemos que los hijos naturalmente se van a ir. Someday, right? Todos. Pero mi niña... Pero uno quiere que se vayan bien, en buenos términos. Y pues nosotros, yo tengo que aceptar mi responsabilidad como padre, como hombre, que cometí errores como padre. Y creo que mi esposa pudiera decir que ella también los cometió. So, entonces, a nosotros siempre nos dolía la situación de nuestra Divine. Creo que más a Brenda, no porque Brenda quiera más a Divine. Sí, no es que es el amor de madre. Ajá. A mí donde... This is what I say. A mí, miren, como mantequilla, como aceite, todo se me... porque me vale ahorro. Pero a mí me tocan mis hijos, uff, ahí tenemos problemas. A mí no me importa quién sea. Bueno, y creo que a Brenda le dolía mucho la situación. Nos sentíamos like bad parents. Yeah. Mi mujer siempre me decía, ¿cómo fallé como mamá? ¿O cómo le fallé a mi hija? Se nos va nuestra Divina, entendible que suceda, pero nosotros queríamos que fuera en buenos términos y la realidad de las cosas que no fue así. Luego nuestra Marina se va a vivir con ella porque perdieron mucho tiempo juntas, right? Porque nosotros vivíamos a una hora de distancia. Y luego Marina empezó a trabajar. So, entonces fue otro golpe para Brenda. Oh my gosh, yeah. Does it get any better? Yes. I don't know. Yo no sé otras moms, but no, a mí me dolió hasta el alma también cuando se me fue. E incluso
cuando se fue Divina en el teléfono tenía como, oh my gosh, no, broke my heart. No, es que y Marina breaking my heart. Entonces es que yo como broma, porque ay, yo no sé estos niños, yo no sé, I think you, que yo soy bien tradicional. Uh-huh. Y yo I don't stay with my parents hasta que me corran o hasta que me case, así como me decían, pues por decir, pues es lo mismo que yo quiero para mis hijos, aunque sé que estudien y que se me vayan ya estudiados y, o casados. Uh-huh. Pues no los hombres. Uh-huh. Son mis niños estudiados y vámonos para afuera, mis niñas y estudiadas y casadas. Pero es que Marina me decía, me voy a ir y cuando me vaya me vas a extrañar. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Dice, ¿tú también? A ese tu hermano ya, traigo el corazón roto. A ese, look, hasta le cambié el nombre, le puse Broke My Heart. A ese, ¿sabes qué? Right now te voy a poner a ti Breaking My Heart. Según yo, era mi táctica como para hacerla sentir mal y que me dijera, ok, mom, no me voy a ir. Pero no, siempre sí se fue, no le importó. La decepción, la traición a mí. Y luego, Johnny tiene el mismo carácter de Divine. Like se entienden, sí. Se entienden bien. Entonces Johnny decía, yeah, when I grow up, yo también voy a ir. Entonces, oh, y decía, me voy con Divine. I'm like, wait a minute, ¿y cómo quieres? ¿Cómo sabes tú si Divine? She will, mom. Yo me voy con Divine. I'm like, oh my gosh, voy a otro. Nosotros siempre queríamos que regresara. Incluso cuando compramos esta casa, el cuarto de Lupito, lo pintamos los colores favoritos de, en ese entonces, oh, no, de Divine, que eran like turquoise o light blue, sí, con light gray, y casi, oh, es casi igual aquí. Vamos, ajá. Pero no, ese cuarto era de ella. Sí, ajá, bueno, sí. Con la esperanza de que regresara. Eso, ya lo que estoy diciendo. Y después se convirtió en el cuarto de Lupito. Y luego, seguido le decíamos a mi hija que regresara. Y ella, creo que por miedo o whatever, resentimiento, pain, lo que sea, no quería. Y Brenda decía, no, ya no va a regresar, nunca va a regresar. Muchacha muy trabajadora, independiente, estudiosa. O sea, lo que mi hija ha logrado sola es impresionante. Bueno, aquí, si ven en mis YouTube anteriores, hice un primer gimnasio. Y el gimnasio era la mitad para allá. Y cuando hice, cuando expandimos aquí, tiré la tubería aquí. Si lo van y lo checan, van a ver. Entonces, Brenda me dijo, ¿para qué? Y le dije, pues no sé, a lo mejor alguien va a ocupar una casa. Y pues si la ocupan, pues la tenemos. Le dije, ¿qué tal si mi Divine me dice que quiere regresar a casa? Y Brenda decía, no, but she's not. Y yo decía, maybe algún día, maybe. Y esa siempre fue mi esperanza, de decir, my kids are come back. Entonces, acabé el gym en agosto y estaba en medio de la pandemia and everything, y Divine nos dice, te marcó, creo que fue yeah, September 6th, algo. Algo así, sí. Me dijo que quería regresar. Me dijo, mom. Are you that serious con la medicina for me to come back home? I'm like, of course. Why would I? ¿Por qué te diría eso if I wasn't serious? Okay. ¿Qué está haciendo? Empieza a creer. Y no sé si me dijo ese día o me volvió a hablar el día después. Tengo conditions. I'm like, oh, yeah. What? Yeah. Oh. Sí, regreso a la casa, mom. My dogs have to come with me. Porque cuando ella se fue, pues se fue sola, pero regresó con tres perros, llegó, regresó con manada. Y pues sus tres perritos son como hijos para ella. Hijos para ella. So me dijo, si me dices que no puedo regresar con mis perros, well then, que se puede quedar dentro de la casa. Oh, yeah, dentro de la casa, well then, I'm gonna have to figure something else out. Ajá. Y dice, ya, vieja, pues tengo la casa yo llena de perritos, so why wouldn't I? Eso fue en septiembre. Yo, le dije, voy a tener que hacer el gym casa de Divine. Yo ya había tirado la pipa anyway. So I was happy. Estaba bien contento. Me dice, nada, pa, que
Que Lupito se quede con el cuarto de Johnny y ella agarre su cuarto. Y yo le dije, no, mamá, le dije, tiene 25 años y es mujer, ¿no? Y aparte ha vivido sola. Ha vivido sola 7 años. Está acostumbrada a su privacidad. Y pues no la podemos tener así. Si dices, nah, que se acostumbre. Ahí se. Y yo dije, no, baby, o sea, ¿qué clase de padre sería yo teniendo un awesome gym aquí para mí y teniendo a mi hija arrumbada en un parto? Dije, no puedo hacer eso. Bien pensado, Woody. Eso fue cuando, aparte le dije, ¿tú conoces la historia de The Prodigal Son? Yeah. Okay. Hay una historia bíblica, para los que conocen de la Biblia, de dos hijos. Un hijo se quedó con su papá, trabajó con él y luchó con él toda la vida, y el otro le pidió su herencia y se fue. Entonces, el que pidió la herencia y se fue, se gastó su dinero en bebida, prostitución, en prostitutas y todo eso. Mitad de mercenarios. No. No. A ver, ¿qué pasó? Bueno, aquí la situación fue diferente. Aquí la situación fue de que su papá la alejó. Y yo tenía en mis pensé en eso y dije, cuando el hijo pródigo regresó, su papá no estaba enojado con él después de todo lo que hizo el hijo. Estaba feliz y dijo, hay que festejar, tráiganle lo mejor a mi hijo, tráiganle la mejor ropa, maten la mejor vaca o chivo, no sé qué sería en ese entonces, hay que hacerle una fiesta. Y yo le dije a mi vieja, le dije, quiero que ella se sienta así. I want my daughter to feel like the queen that she is. So, entonces empezamos a cambiar aquí. En las imágenes van a poder ver todo el proceso. El gimnasio de aquí lo hice para allá. Como la casa tampoco teníamos dinero para hacerlo, Reverie. Yeah. Oh, estaba bien jodido. No estábamos bien jodidos, no, pero jodidos, no teníamos el dinero. No teníamos un gasto tan grande. Ajá. En ese instante, ajá. Pero pues como siempre, Dios, God provides. Sí, and Él provee. Y le dije a Brenda, me dijo, ¿y cómo lo vas a hacer? I said, I don't know, but it's gonna happen. It's gonna happen. Y luego, gracias a Dios, como al mes de empezar, nos entró un cheque de regalías, un cheque de línea, nos entró. Y ahí lo metí, paz. Entonces, empezamos a trabajar. Hice el gimnasio de allá, le marqué a mi papá, es una chulada el viejo, tiene todo el billete del mundo. Papá. No digas eso. Papá. Es que mi papá, aunque no tenga el billete del mundo, lo que le pida a sus hijos lo consigue. Yes. Entonces, papá, necesito 50 baros. ¿Para qué? Para esto y esto y esto. ¿Cuándo me los vas a pagar? Yo se los voy a pagar, no se apure. Ok, va. Entonces, llego a la casa de mi papá y me entrega pues, puños de billete. Y digo, papá, ¿anda moviendo mota o qué? Dime tu secreto. Y dijo, no, hijo. Dijo, tú págame. Y yo después, ok, bueno. So, le hicimos la casa esta a Divine. Empezamos a trabajar. Acabé el gimnasio, moví todo y empezamos a trabajar esto. Ahí van a ver las imágenes. Every night, mamá. Todos los días. Me dolía todo el cuerpo y yo tenía la esperanza de recibir a mi hija. Para su cumpleaños, tenerle su casita ya lista. Fallé. Porque los trabajadores tenían tanto trabajo. Conseguir a alguien que viniera a terminar ciertas cosas. Pero algo sí bien chido. ¿Qué día regresaste? ¿October 2nd? El 1 de octubre y el 4 de octubre era el cumpleaños de mi mujer. Entonces, tenía el sueño mi mujer de tener a mi suegra cerca. Pero principalmente quería tener a mi hija cerca. So, este año cumplimos 25 años de casados, Brenda y yo. Este año, para su cumpleaños, ya tenía a su hija en casa.
mi hija, nuestra hija. Y pues ya como pueden ver en los videos hace una semana, ya tiene a mi suegra aquí. Ha sido un año maravilloso. Rosy nos dijo, están en el año de cosecha. Y mi mujer ha sembrado mucho. Mi niña ha sido buena hija. Tengo hijos maravillosos. Y yo nomás hablé con mi hija y le dije, yo no le puse ningún pero. Ella es inteligente, ella sabe. A veces me molesta cuando no limpia la caca a los perros, pero igual mando a Freedom y digo, hija, clean up the dog poop. Y tenemos a nuestros hijos aquí. Me ayudó la gente, amigos. Mi compadre Jerry, van a ver un video ahí donde apenas se puede parar, donde movimos todo. Entonces quiero que vean estos videos de cómo se convirtió el gym a la casa y no sabes lo happy que hiciste a nosotros, pero especialmente a tu mamá. Y espero no fallarte ever again, how I did before. Ever. Y ser los parents que debemos ser. We were young. And we were selfish. Y egocéntrico y tenemos la dicha de poder hacer pretty cool stuff. Y esto es algo cool. Y quiero que le enseñes a la gente tu little house. No más. Está cañón. Gotta put this stuff up. I told them to stop a while, man, and you don't listen. Lick. Te mereces una lambida de cuello, Robert. ¿Cómo se dice? ¡Ay! ¿Qué? Yo ya había acabado. ¿De seguro? ¿Eh? ¿De seguro?
Cabrón, metiste, metiste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Como 20 tornillos metiste, güey, y pusiste glue. ¿Eh? Con razón tardas tanto, güey. Y así quedó de afuera. Falta poco para que se acabe. Le falta una capa de estaco y unos cuantos pedazos de ¿cómo se llama? De techo. Pero pues ha habido tanta chamba para los trabajadores que no han podido venir a acabar. Chulada. Igual de chambeadora que su papá. Inteligente. Chambeadora, inteligente, mueve billete machín. Le sabe los stock markets y todo el pedo. También vende perros, también, para que la critiquen. Le gusta hacer ejercicio. Al rato vamos a hacer workout videos. Workout videos. Me va a enseñar a tighten up my glutes como girls. Tight. ¿De qué te ríes, güey? Y esta es la casita de mi hija. Y me da un gran orgullo presentarles bien a mi hija divina. Y le pusimos ese nombre porque eso es lo que es para nosotros. She's divine. Mami me quiso poner la Sally. We don't want to get into that story, Divine. Pero tu nombre era Divina Araceli. Mami te puso Araceli Divina. It's a very touchy subject. No, no, no. Entonces, para que vean la casita. Ya vieron a través del video las imágenes, ahora que mi hija les enseñe. ¿No? ¿Qué? ¡Show me your house! Ah, no, ya no me le doy esa hoja al vecino. Ni ella ni Marina, guys, they're just not hugging. Yeah, Marina tampoco, Marina, le pides un abrazo y ese es un hug, cuando ve. So, esta es la salita de Divine. Aquí es donde tenía, ¿qué tenía aquí? La bench press, el leg squat. Yeah. Y luego la pre-quarter. Ese edificio, Divine tiene esta picture, porque yo fui el arquitecto de este video. Y yo te ayudé a construir el puente del Brooklyn Bridge. No, yes. El más bonito, yo te ayudé a construir el más bonito. Yes, Brenda y yo hicimos estos en nuestro architect job. Yeah. Enséñales, Divine. Este es su kitchen. Ahí tengo mi fridge. Ok. Sí. Me diré. Un stove que no sirve. Bueno, lo tengo que arreglar, ¿ves? Pero lo puse. Brenda cocina mucho. Divine cocina poquito. Brenda necesita una estufa grande. Divine necesita una little stove. Esto no es para medir marihuana. Eres un enfermo, amigo. O nada ilícito. Es para medir, para medir las onzas de pollo. ¿Por qué creen como usted era? Está very thin, very healthy. ¿Qué? That's so bad. ¿Esto desde cuándo lo tiene? Divine era un huge fan de Winnie the Pooh, incluso, y de Mighty Joe Young. Oh, my God. Y le decíamos, su nickname era Winnie the Pooh con Mighty Joe Young. ¿Eh? ¿Te acuerdas? Y ahora se metió, ahora no sé por qué le gustan los chinos o los filipinos. Esto no tiene nada que ver con filipinos. ¿Groot no es anime? No. Es Marvel, bro. Bro, I thought this was... Hold on. Okay. Entonces esta es su cocinita. Acá le pusimos su bañito. Todavía no acabamos. El electricista, hoy le mandé mensaje para que me venga a poner las tapas y no me las ha puesto. Este es su Japanese dogs. Son Japanese dogs, right? Yeah. Su Japanese anime. Es Japanese anime, right? Yeah. ¿Dónde está el switch de estas luces? Oh, ahí está. Ok. Ahí está mi compadre Gru. De Naruto. Este es el bathroom de Divine. Right? ¿A Divine le gusta qué? ¿Con la música te gusta?
Electronic music, so le pusimos una para ella so Divine está aquí showering con su sorry little light. Estoy feliz y enojado. Su cuarto, ¿eh? Japanese guys. Divine, ¿no es American Japanese guy? Este es el cuarto, las puertas de las closet todavía no las pongo. Porque... Es que los rods para poner la ropa, por eso tengo la ropa así. Es que se nos acabó el dinero. Se nos acabó el dinero. La crisis. Me voy a suicidar, hágase para atrás por favor, porque me voy a suicidar. Ya vale madre esta vida sin el arco. La verga. ¿Y esta light cómo la es, Elija? Tengo dos, pero tengo que poner del front because... No, sí tengo cool pictures. Tiene un perro que se llama Zorra. Ustedes saben que es una zorra, ¿verdad? Pero ella no dice que es ese tipo de zorra. Mi corazón tiene pura maldad. Es de anime character. No zorra. Oh, yes, so Divine aquí hace su little parties. COVID safe parties. Coronavirus. So this is the little house of my little girl. Estamos totally blessed de que ya está en casa con nosotros. Sí, el otro día estaba en nuestro baño y le dije, ¿qué está haciendo aquí, hija? Oh, agarré no makeup de mami. Y el otro día luego vi, y ¿sabes por qué me di cuenta que mis tie-dye socks no estaban? Porque me los quería poner ese día, I'm like, where are they? Wish you walk in with the other day. Oh, yeah, some, my tie-dye socks. Some loud socks. Pero eso es una bendición, y creo que en nuestro matrimonio estamos viviendo nuestra mejor etapa. No es que no peleemos, pero creo que, como le he dicho a Brenda siempre, todas las bendiciones que me da Dios vienen a través de ella. Está contenta de tener a su hija, a nuestra kid, a mi suegra. Hace exercise con nosotros, Divine, en el gym. Ya no tiene que ir a 24 Hour Fitness. Aunque ellos tienen some pretty good machines que todavía ocupo. So. ¿Qué? ¿Quién? El gym. Yo hice el bet 24 Hour Fitness. ¿Qué? ¿Estás retándome? Eso sí es de gangsters. The gangsters. No se trajo the machines. So, esta es la house de mi little girl. ¿Y maintenance? Ella es mi Divine. Síganla en su account de... ¿Cuál? ¿Fit? ¿Fit? Todavía no empiezo con eso, pero yes. Bueno, tener los followers waiting. Para que les enseñes a hacer... Los workouts, me enseñé a tighten these glutes. Oh my gosh. Y ese es el tío, eso es un men. Que Dios bendiga.